bueno, nos encontramos también junto a Felipe, que bueno, tengo que también admitirte que me quedé un tanto con miles de dudas sobre tu trabajo, y es desde el título, desde la forma también, saber que hay que personas como la Paulina, también el Daniel trabajan con esta estética del humano, pero lo tuyo se me hace irreconocible hasta cierto punto, y también quisiera saber un poco más sobre tus procesos. Así que te otorgo el micrófono. Ah, este es el micrófono. Ah, excelente. Verás. Que nos hables un poco sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tus procesos y sobre tu intencionalidad con el muestra que nos trae. Dale, excelente. Hola a todos y todas. Tengo como que en el lado escultórico, que es a lo que me lancé, como así dije, me lanzo al abismo con que dale la escultura, ¿por qué? No tengo idea. Me enganchó y comencé a trabajarle hace unos cuantos años ya. Y me tiré por proyectos, como que puedo continuar a hacer sin pensar, como este juego que te dedicas a entras al taller y ya tienes 2 años o 10 años enteros de trabajo. Y uno de los que me puse a hacer es estos de acá, que es como un proyecto que le bauticé Mirando a las Estrellas. Alfa Centauri B es una estrella. Entonces ya no quería, porque tengo como series de estos personajes que todos están mirando para arriba. ¿Por qué me metí a eso? Pues chicas, me pasé desde Carl Sagan diciendo que somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces el rato que nos estamos mirando a nosotros arriba mismo, estamos viendo nuestra propia luz a miles y miles de años, pero estamos mirando a nosotros porque somos hechos de polvo de estrellas, y ese círculo cósmico gigante, como que ya voy a hacer eso y voy a llenar espacios como casi una reencarnación de esta madera que son encontradas, lo que voy así, voy al taller, pum pum, y mirando para arriba. Tengo de diferentes tamaños. Sí hago otro tipo de técnicas de escultura y también meto metal en piedra, pero este proyecto para escultura pública en este caso me encanta porque sería el siguiente paso. Ya he hecho muchas de este tamaño, desde acá, no sé si han visto, pero para mí ya he hecho así como muchísimas y voy a seguir haciendo porque es un proyecto alterno mío que lo voy a continuar, y sé que si no paro, ahí está lo importante, si lo mantengo 20 años y de esto se va a este en grande, y si de aquí lo llevo a otro país o a otra ciudad, comienza a tener sentido. Y eso de que estamos mirándonos a nosotros mismos desde diferentes puntos del mundo, todos estos seres, yo creo que en otro lado hay otra gente mirando para acá, a este sol nuestro, ¿no? Entonces ahí ese es como el eje de todo esto. Madera, ¿por qué madera? Eso es hermoso. Es más difícil encontrar madera en el universo que diamantes. Es como un material que en el cosmos, que vayas a Marte y te encuentres un árbol, no puede existir. Y vas viendo que en millones de planetas madera es difícil de conseguir, pero sí creo que llueve diamantes en Júpiter, no sé, como que en estas cosas de que existen. Entonces me enganché con la madera. Comencé con maderas tiradas en el piso por esta cosa de reencarnarlas y reconectarlas con todo este juego. Y tengo este material que es luz, que es la luz, que para mí me parece que mirando las estrellas interviene mucho la luz, como que se vuelve súper místico. Pero entonces ahí agarré y comencé con motosierra a hacer toscos, a cortarle, a que ese misticismo tampoco sea con estos seres casi angelicales, sino también sacar el bruto y rayarles y no sé, como que ni siquiera que sean perfectos. Agarré una modelo y dije, ya voy a estudiar la forma de para hacer bien el cuello, y cuando le hice me sale bien el dibujo, pero no soy yo. Entonces agarré y corté de nuevo, ahí hice mierda y que se alarguen, y esto multiplicado para una cosa así me parece que comienza a tener mucho más potencia. En 2 meses hago eso. Entonces lleno un espacio de 7 metros por 3 de estos seres mirando a las estrellas. Y atrás voy a poner esta lona. Yo hago video mapping, yo hago animación. Ese es mi trabajo así alterno. Y voy a fusionar el iluminar con video mapping mis esculturas. Y proyectando estas estrellas,
poniendo un sensor en el que pasen las personas y se reflejen estos seres que no son, son luz, porque estoy haciendo el proceso de animación en tiempo real y somos seres de luz, y ahí comienzo a jugar con todo este vuelo. Es como el proyecto, eso es el proyecto. Es potente, o sea, yo le siento que es mi y ya voy 10 años con esta idea. Quisiera tener mucha más obra, pero ahí lo voy manteniendo, despacito, despacito. ¿Y podemos ver por su forma o por su comportamiento alguna reacción hacia lo que se está viendo? Yo te lo pregunto como seres diferentes, los seres existentes, o sea, ellos saben lo que están viendo. ¿O lo sienten como tú lo sientes? Puchicas, verás lo loco ahí. Vive como que nuestro estado emocional. El rato que estoy tallando este, estoy en mi meditación con este proyecto directo, pero cómo voy contemplando y la parte emocional, yo me siento reflejado en cada uno de acuerdo a mi parte emocional. Entonces este que está sentado para mí es importantísimo, y el descubrir que el personaje sentado mirando las estrellas está contemplando, porque está en una posición más relajada. El rato que estás parado, estás como rígido, ¿no? Como tirando el cuerpo. Entonces, como entenderme, y ahora consciente de eso, los nuevos que están viniendo, ya tengo nuevas posiciones. Igual es el cuello, y es como que súper simple, es como que los dibujos son papa, pero el rato que me pongo a tallar me sale una parte emocional. Sí, me sale un poco de tristeza, verás. Hay full tristeza, porque también hay la muerte. Full muerte. Full. Entonces es como que ese pensamiento sí lo quiero alegrar. Es como que todo lo entero de esto es hermoso, somos de luz, estamos llenos de estrellas. Pero para mí enseñarles a mis hijos qué es la muerte es ese viaje a las estrellas. Y estamos aquí en este planeta girando así, yéndonos hacia las estrellas. Entonces como puchica, me conecta, es como mi tierra al piso, pese a que estamos viendo al cielo, ¿no? Pon los pies a la tierra y mira al cielo como... Genial. Quisiera preguntarte muchas más cosas, pero creo que me las guardaré para cuando podamos ver el proyecto que me estás planteando, para que podamos ser presentes. Hermoso, de una, de una. Bueno, ahora sí quisiéramos cerrar acá un bloque, y es que nos hables sobre el junte que se está organizando, o sea, sobre las demás. Ah, verás. Lindísimo conseguirse un colectivo de escultores. Somos una minoría, ¿no? De un arte olvidada o un poco un arte antigua. Y eso nos unió. Y nos sigue uniendo cada vez más, porque no es que nos unió la amistad de hola, sino la escultura, y ahí vámonos conociendo. Tenemos un interés en común. Y nos ha hecho descubrirnos y admirarnos también. A mí me parece eso chéverísimo, como tener a la Paulina aquí al lado. Claro, ella es la maestra que nos enseña, nos pone claros, verán, esto es así, 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 así. No hueven tanto. Tal Andrés, el arquitecto, su pensamiento es también así, súper, y está en silencio. El rato que dice algo, y yo lo veo también en su trabajo, que es así, súper, súper en silencio, pero el rato que explota es pa, 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 pa. Tres movimientos súper pensados en el espacio. Está el Dani. El Dani, puchicas, tiene sus seres. Comparto con él taller hace un tiempo, entonces yo he visto su proceso de trabajo y me divierte full, porque es un juego. Él se pone en el taller a jugar con el metal, y se queda horas, 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 y le salen piezas, y sale, y vende, y saca piezas y vende por acá. Es como que tiene una fluidez ahí de trabajo. Y es una pieza importante, porque es un punto de unión entre todos, el Dani. Eso es loco. Está la Paulina también como punto de unión. Este es del Andrés, si le cacharon. Es la única roja, si ves. Ese color a mí me vuelve loco. Tiene una altura de casi 3 metros. Y su juego de sombras me parece
Claro, el único que realmente juega con la sombra. Los demás somos forma. Eso me encanta. Está el Pablo, que su trabajo es así, súper, súper fuerte y grande. Agarra una imagen y la replica y un estilo y va y le explota y hace 1,000 dibujos y 2,000 dibujos y encuentra, termina y se va a otro lado y hace 2,000 veces de nuevo eso. Entonces es súper, súper tenaz así en su proceso. Y este proyecto es lindísimo. Nos fuimos de viaje recién y estábamos viendo estas esculturas ya pensando en 40 metros. Qué presupuesto, pero qué lindo con el paisaje del Ecuador, algo así funciona. Talanandi. La cerámica es un material que me parece que es demasiado complicado. Pero la Nandi le da y se demora sacando estos colores horas. Se demora y te habla del color y te habla. Es lindo porque tiene un vuelo súper místico con su arte. Súper, súper místico. Y cuando le escuchas hablar, te metes muchísimo más en su obra. Puchicas, que se hagan este tipo de cosas en espacio público sería hermoso. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Para terminar, quisiera que nos hables un poco sobre tu experiencia con nosotros y sobre algún comentario que nos quisieras dejar. Que a lo bestia que se interesen por esto, como que, claro, son los dos únicos que han llegado esta mañana a la expo. Hermoso que sea para una entrevista. Qué bacán que se interesen en la escultura. Gracias, en tal caso, qué bueno, gracias por su tiempo, por el interés y por lo que les viene ahora de tiempo en editar esta cosa para hacer lo que tengan que hacer. Es súper valioso su presencia. Chévere. Muchísimas gracias. Ah, pues. Muchas gracias, Felipe.